Qué bueno que no es el GTI, mi amor. ¡No mames! ¡Qué pedo! Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video para mi canal. Esta vez con un video un poquito diferente. Ya desde que empieza el video me están viendo en un lugar diferente. Estoy aquí en el setup de Bizala con la pantallita aquí atrás y con la Xbox ahí, justo ahí, porque tengo aquí un paquetito que me acaba de llegar. Acabo de ir por él, vengo hasta agitado de que lo fui a recoger. Lo vamos a abrir y les voy a mostrar y les voy a explicar por qué es la primera vez que tengo una de estas cosas. Así que vamos con el logo y comenzamos con el video. Así es amigos, pues si no le hacen caso a lo que rompió mi perra apenas hace una semana y a todos los juguetes de mi hijo, tenemos aquí un paquete que me acaba de llegar, que es el Logitech G920, si no me equivoco así se llama. Es el volante para jugar en Xbox y en PC. Yo estuve preguntándole a expertos, a gente que sabe del tema y todo eso, y me recomendaron empezar por aquí, y les voy a poner un poquito de contexto. Es muy probable que muchos de ustedes me sigan en mis redes sociales y sepan toda la onda de mi hijo, pero por si ustedes no saben, yo tengo un hijo que va a cumplir 2 años en diciembre y que le encantan, así le encantan con locura los carros. Ya hicimos unos experimentos enseñándole a jugar con el volantito del Xbox del 360 y le agarró súper rápido la onda, así que lo que hice fue ponerme a investigar qué volante era bueno para comenzar, pero que no fuera tan chafa, porque al final yo también lo voy a utilizar. De hecho también lo quiero utilizar Cilia, ya saben que a mí me gusta comprarme cosas que estén top, así que pues después de preguntar, para no irme ni a lo más caro, ni tampoco comprar algo muy sencillo y que después lo tuviera que cambiar, me recomendaron este de Logitech, así que lo que vamos a hacer es hacer el unboxing aquí rapidísimo. Ya saben que a mí no me gusta hacer unboxings para el canal, así que lo voy a abrir bien rápido, les voy a mostrar lo que tiene, pero en esta ocasión lo vamos a abrir juntos, va a ser la primera vez que lo voy a ver. Luego lo vamos a conectar a la Xbox que tengo ahí, con la pantalla, con la LG CX, que es una brutalidad esta pantalla de 120 Hz, 65 pulgadas, HDMI 2.1, todo eso que tiene, todas esas cosas que tienen las pantallas para la nueva generación de consolas. Vamos a jugar al Forza y les voy a contar qué tal se siente jugar con uno de estos volantitos, así que quédense porque vamos a hacer el unboxing rápidamente. Pues listo, ya lo tengo por aquí. Como les dije, es el G920. Yo sé que ahorita ya está el G923, pero me dijeron que prácticamente no cambia nada. Yo la verdad es que de este tema no sé mucho, así que me confié de lo que la gente más o menos me dijo en los grupos y los foros, y pues me quedé con este. Este que vale unos 3.500 pesos más o menos y que me parece perfecto para comenzar. Estoy solo en casa, así que voy a hacer lo que se pueda. Les voy mostrando poco a poco. Ahorita ya lo abrí y pues tenemos aquí el cablecito de corriente. Me imagino que traerá el adaptador, porque si no, estamos fucked. Tiene aquí otro cablecito. Este es el de la entrada americana. Perfecto. Aquí tenemos otro con otro adaptador. Muchos adaptadores. Tenemos el eliminador. Y por aquí, pues me imagino que es el cable para conectarlo a la PC. ¿Quién utilizaría todavía esta entrada? Ni siquiera sé si mi PC todavía tiene esta entrada. Ayuda. Ok, pues este cablecito es el de la pedalera. Y me imagino que esto no es para conectarlo a la consola ni a la PC, sino al volante, quiero pensar. Así que la pedalera se siente bien, es puro plástico, pensé que iba a tener como algo de goma o algo así. Es puro plástico y los pedales están bien, bien en aluminio, así medio deportivos. Y esto también es plástico, no es goma. Están duros, sí se sienten algo duros, me imagino que con el pie será más fácil. Y pues tenemos un clutch, porque a esto se le puede añadir una palanca de velocidades para no hacer los cambios al volante. Aunque yo de momento pues eso no lo adquirí, porque mi hijo no va a entender cómo usar eso. Y como para empezar a utilizar estos productos, ver si nos gusta y todo. Y pues tal vez ya mejor después arme algo de Panatec o algo más pro. Así que yo creo que la palanca de velocidades por el momento no va a ser necesaria. Estoy seguro de que eventualmente voy a necesitar una de estas cosas, que es así como un asientito donde acomodar el volante, los pedales y todo. Si es que nos gusta mucho esta onda, que yo creo que sí, porque Cilia tiene muchas ganas de uno de estos y mi hijo ama los carros con locura. Y por fin ya saqué esta belleza. Uf, qué buen acabado tiene, así como en cuero, se siente muy muy bien con el botoncito de Xbox, típicos
típicas botaneras como de un control, porque vamos a poder andar por los menús, hacer ciertas cosas que van a requerir de los botones, y aquí tenemos todo como para no tener que necesitar un control adicional a esto, sino que desde este volante hacer todo. Las primeras sensaciones que me da es que es muy premium. Yo sé, porque cuando investigué me dijeron que había otros que eran mucho, mucho más premium, con sensaciones mucho, mucho mejores, pero ¿qué vamos a decir de Logitech? Si yo siempre les digo que Logitech es mi marca favorita en cuanto a periféricos, y este se siente muy, muy, muy bien. Tenemos estas cosas que no sé, ya le intenté buscar para qué son y no tengo ni perra idea. Supongo que ahorita cuando me empiece a utilizar lo voy a descubrir, y si no lo llego a descubrir, pues me dejan ahí en los comentarios para qué son esas cosas. Y tenemos las paletas de cambios al volante, que son las que utilizaremos de momento, aunque obviamente a mi hijo le voy a poner ahí algún modo automático con muchas asistencias y todo para que lo pueda utilizar. Ah, ya entendí para qué son estas cositas. Aquí le doy vuelta y puedo aflojar esto para después poner el volante aquí en la mesita, como les decía, apretarlo a través de esta rosquita y ya queda. Ok. Por cierto, algo que estaría interesante sería que me dejen en los comentarios si les gustaría que hiciera directos en Twitch. Ya saben que tengo mi canal de Twitch en el cual casi siempre juego Warzone. Pues estaría interesante que me dijeran si les gustaría que hiciera directos con esto, así con una handcam al volante y pues obviamente la pantalla del juego, y ahí echando carreritas, probando juegos de carreras y esto con este simulador, que no es lo más avanzado, pero pues digo, para alguien como yo que nunca en mi vida había tenido uno, podría ser interesante. Déjenme aquí en los comentarios si les gustaría. Y bueno, pues no lo vamos a poder probar si no descargamos el Forza, que no lo tenía instalado. Yo tengo Game Pass, así que vamos a esperar a que se instale y luego ya probamos esta belleza de aquí. One day later. ¿Qué pasa, amigos? Pues al final ya no terminé ayer porque dos razones. La primera, que el Forza no se terminaba de descargar, así que mejor decidí dejarlo para hoy. Y la segunda, porque esto no era digno del canal. O sea, jugar aquí no iba a ser digno del canal. Así que me di a la tarea de conseguir un asientito acá bien perro. Ya lo traje, lo compré de segunda mano en Marketplace. Y ahora sí, vamos a hacer las cosas como se debe. Vamos a comenzar con la segunda parte del video del Logitech G920, pero ahora sí, con el asiento como se merece. Ya tenemos instalado el Forza. Vamos a poner el asiento, vamos a ver cómo funciona todo. Y sí, lo vamos a probar. Y además hoy tenemos a Cilia, que nos va a ayudar y también lo va a probar. Así que nos va a dar sus sensaciones por primera vez con un volantito. Este asiento pues es de segunda mano, así que tampoco es como que sepa mucho, ya ni siquiera tiene instructivo ni nada. Hace rato medio el chavo me explicó cómo funcionaba. Y básicamente hay que quitar estas cosas de aquí. No parecía difícil de instalar. Algo que vi con este asiento cuando me lo mostraron es que está como muy reclinado. O sea, como que sí siento que puede llegar a ser un poco incómodo. Y me dijo la persona que me lo vendió que se supone que debería de levantar con estas. O sea, como que hay que apretarlas o algo así. No sé, ahorita vamos a buscar la forma. Porque, a ver, vamos a probarlo. No, yo creo que va a quedar bien. Yo creo que tiene que estar reclinado porque el volante queda aquí. Y más o menos va a quedar como esta altura. Y luego los pedales acá. Yo creo que va a quedar bien. Así que el siguiente paso sería instalar el volante ahora en este asiento. Ya tenemos el Forza instalado, así que eso no nos va a tomar más tiempo. Y bueno, esta queda bien para Sam. O sea, para cuando Sam quiera empezar a jugarlo, esta queda bien porque tiene su asientito y ahí le va a quedar a buena altura. When we on the track, I keep me a pack like Bob Marley. Just give me the loop, cause we on pursuit. Dressed in a suit like Steve Harvey. It's really just me and my bros, eh? People be hating, ain't throwing shade. Don't give them the time, say no names. Cause we bought our money, play no games. Stack up our bread like whole grains. Still in the Y pues sí, los pedales ahí me quedan cómodos. Falta la palanquita, pero eso lo vamos a dejar para después. Como pueden ver, aquí ya le muevo y funciona perfectamente. Según investigué, no hay que hacer nada, o sea, no hay que configurar ni nada. Si hay que hacer algo, pues nos vamos a enfrentar a otro problema grabando este video. Pero según lo que investigué, no. O sea, esto ya debería de funcionar así. Luego hay gente que ya le mueve la sensibilidad y esas cosas, pero yo no sé nada de esos temas todavía, así que lo vamos a dejar para después. Ah, ya está funcionando esto. Se siente un buen la resistencia de la tracción de las llantas. Se siente mucho, ¿eh? Oye, no soy tan malo, ¿eh? No sé qué tanta asistencia tenga esto. Lo que sí sé es que no estoy utilizando clutch ni estoy poniendo yo los cambios al volante. De momento en modo automático nada más, pero hasta eso. No sé cómo pondría la reversa.
¿Cómo pondríamos la reversa? Esa es una buena pregunta. ¡Ah! ¡Fuck! Espérate, no quedó bien fijo esto. Importante, amigos, hay que fijar esto bien, ¿eh? Ahora sí que se agarren todas las mamás cuando Silvia vaya a recoger a Sam a la escuela porque se va a volver en un monstruo al volante. Vamos, amor. ¡Ah! ¡Ah! Qué bueno que no es el GTI, mi amor. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! Pensaste que estaba fácil cuando me viste hacerlo, ¿verdad? ¡No estaba! ¿Te está gustando? Sí. Ay, no. Creo que ya no me lo van a prestar, ¿eh? Así que pues bueno, amigos, aquí ya está Sila disfrutando del simulador y ya me voy a quedar jugando un ratito con ella. Vamos a disfrutar de esto, lo vamos a probar chido. Voy a investigarle todo lo que hay que investigarle porque, por ejemplo, no sé cómo poner la reversa. Déjenme aquí en los comentarios cómo poner la reversa. Y si veo necesario, más adelante voy a comprar la palanca de velocidades, aunque de momento no lo creo, la verdad. Vamos a aprender, se lo vamos a prestar a Sam para que lo pruebe también. Voy a ver qué modos con mucha asistencia existen para que Sam lo pueda usar. Y si no, pues me lo sentaré en las piernas para que vayamos comenzando poco a poco. Y pues nada más, aquí les dejo aquí abajo todas mis redes sociales. Esperen próximos videos de este simulador y seguramente también directos. Y ya vamos a jugar en el Forza y en los juegos de nueva generación y todo eso. Así que hay que estar pendientes al canal. Mis redes sociales aquí abajo, mi canal de Twitch para que me sigan. Y muchas gracias por verme. We got it. Mess with the squad, you try to.